A ver, ahora no, ya me oís. Hello, hello, hola, hola, konnichiwa, bienvenidos al directo de esta mañana. Vamos aquí a hacer que parece. Vamos a poner cara de interesante mientras limpiamos las gafas. Vamos a empezar hoy con Oninaki. Vamos a empezar el directo tempranico, Oninakeando. Ayer me quedé con un montón de ganas de jugar. Cada un par de horas, a ver si puedo hacer un corte. Y ahí de 5 minutos descansamos un poco. Y así no generamos vídeos de más de 2 horas. Y podemos hacer unos, no sé, pues si alguien quiere verlo por fascículos, pues que no se coma unos pedazos de vídeos de la hostia. O cada hora, incluso, os digo más, ¿no? Son las 11:30, no sé, iremos viendo, ¿vale? Si podemos ir haciendo una pausita y tal, e ir haciendo los, luego para hacer los destacados molones, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar a jugar. Ayer estuve farmeando un rato para subir al tío de la lanza. Al final el tío de la lanza mola, ¿eh? Yo lo dejo ahí. De hecho, cada Daemon de esos que te coges está muy guay. Y nada, hoy nos saltamos el Attack on Titan, jugamos a Oninaki hasta la hora del élite, o sea que tenemos un sábado de directos tope de basto, así que si os queréis quedar por aquí todo el día, pues aquí estamos. Sabéis que estamos intentando o tratando de traducir el juego simultáneamente, por si alguien lo compráis, si queréis jugarlo, pues bueno, si queréis ver la historia en mi canal. Bueno, ya sabéis que la historia en mi canal, yo paro mucho a grindear y eso, pero bueno, si os queréis pasar por aquí, ir viendo la historia o lo que sea. Y si no, pues si queréis os la cuento, que también es otra opción. Y tampoco perderos un juegazo, tiene pinta de ser un juegazo, porque no sepáis inglés. ¿Qué podemos hacer? No, si la compañía no nos traduce el juego, como ayer decíamos, sabemos que los RPGs es un mercado minoritario y que a veces pues nos pasan estas cosas. Venga, pues vamos directamente a por él. Intro y para adentro. Vamos a darle, pues si no el señor del violín se va a acabar cansado. Digáis esto, no hay un señor con un violín dentro del juego. Vaya, vaya hombre. Vaya. Vaya, 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 vaya. Vale, ahora tenemos 6 pociones. No sé si es porque ayer subí un nivel. Anoche, no subí mucho, quiero decir, jugué un rato. Fue el rollo, subir al de la lanza a nivel. Ya tengo 4 skills con el de la lanza. Y es un destrozo de tío. Subirlo a nivel más o menos. Bueno, está a 5, ¿vale? Tiene un nivel menos que la otra. Pero pega unas leches inhumanas. O sea, es tope de bruto. Vamos, comparado con la otra. Tengamos en cuenta el poquito rato de juego que llevamos, que tampoco llevamos demasiado. Hemos hecho la zona del principio. Encontramos el espíritu de un niño. Bueno, esto. Vamos a hacer un leve resumen, ¿vale? Día 3 de juego, importante. Llevamos 5 horas y algo. ¿De qué va esto? Bueno, pues va de un mundo en el que la gente cuando muere se reencarna. Pero si los familiares, amigos, lo que sea, tienes algún tipo de, el espíritu tiene algún tipo de remordimiento o los familiares le tienen pena y lo echan de menos y no sé qué, entonces le nacen los remordimientos y se convierte en un alma perdida. Vale, entonces esas almas perdidas no se reencarnan y eso es no es natural en el mundo, vamos a llamarlo así. Entonces hay unos muñecos que son estos, que se llaman los Watchers, vigilantes llamarlos o como queráis, que se dedican a buscar esas almas perdidas y averiguar qué les pasa para que puedan cruzar a otra vida. Y si los familiares o quien sea que tienen remordimientos no dejan de tener esos remordimientos, o sea, no dejan de tener esos... Grief era... Es que no sé cómo se traduce grief, en verdad. No sé, seguramente cuando lo mire diga, ah, vale, es esto. Pues eso, si tienen ese rollo, vamos, que lo se echan de menos y esos rollos, ¿no? Pues entonces a veces hay que matar a los familiares también, para que el ciclo de la vida siga su curso. Y esto es lo que somos, somos un muñeco psicópata, casi, como aquel de que diría, que se dedica a eso, ¿no? A hacer que la gente cumpla el ciclo. Pero bueno, no somos el único psicópata
de este mundo, psicópata, vamos a llamarlo, ¿eh? Ya os digo que es jodido. Tenemos un trabajo bastante asqueroso, vamos a llamarlo. Sino que había una secta diciendo, oh, vamos todos a suicidarnos para reencarnarnos en otra vida mejor y no sé qué. Y bueno, hemos apresado, se han suicidado todos, menos uno, justo el líder de la secta, que parece ser que los había tangado. Entonces, bueno, encontramos el alma de un niño que no había pasado, los demás sí, parece ser que no tenían mucho apego al mundo. Y el niño nos llevó hasta el líder de la secta, y el líder de la secta era un hijo de puta. Y lo van a juzgar. En ese punto estamos. Vale. Vale. Ya está. Solo hemos tenido que andar un poco por antes. Debo. Watcher. Ostras. Un segundo. Watcher barra vigilante Kagachi. Kagachi soy yo. Bueno, es el muñeco protagonista. Ya tenemos dos diamonds. Bueno, el primero nos lo dieron gratis, lo teníamos porque sí. Y el otro. La Virgen. Y el otro lo encontramos en medio del campo. No. O sea, había una cosa brillando. Nos acercamos, le dimos un abracico y lo llevamos puesto. Los diamonds son almas de estas perdidas. Están muy perdidas, no tienen memoria, no tienen de nada, no tienen recuerdos. Así que no es jodido enviarlos a ningún sitio. Pero, sin embargo, tienen poderes interesantes. Así que lo que haces es que te los vinculas. O sea, como vemos, son muy convenencieros esta gente. Es del rollo, ay, no has podido pasar, pues el ciclo de la vida. Pero este no ha podido pasar, pero me lo puedo usar para pegar hostias como panes. Me lo guardo. ¿Sabes? Como vemos, como siempre, el orden de las cosas es un poco dudoso. Buenas, Aquension Strike, ¿qué tal, tío? El orden de las cosas es un poco dudoso, ¿no? Como en toda sociedad. Que se precie. Entonces, pues bueno. Y los valores son un poco dudosos, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, vamos subiéndoles habilidades. Tienen un montón de cosas. Nos van dando armas mejores, ya sabéis. Bueno, es un RPG, si es que no tiene más. Nos podemos equipar hasta cuatro. Hasta cuatro diamonds de esos a la vez. Imagino que tendremos más de cuatro. Y cada uno tiene sus propias habilidades. Conforme los va subiendo de nivel, pegan unas leches que no veas, tío. Ya, los pingüinos nos los desintegramos ya. Con el de la lanza. El de la lanza pega unas hostias. La otra también, ¿eh? Pero el de la lanza tiene un rollo que cuando haces críticos te va subiendo. Te va subiendo la defensa y el ataque. Y es como, ¡ah! Esto bruto, tío. Y la otra, pues no, tiene eso. Pero pega en área más. O sea, el de la lanza pega para adelante y la otra pega al. Son diferentes, ya os digo. Bueno, tira para adelante, da un paso al frente. Watcher, hombre, ¿qué pasa, Easy? Hombre, ¿cómo estás, tío? Un abracico, gracias por ese pedazo de raid. Easy, que estaba jugando al No Man's Sky. Hasta hace un segundo, te he visto, Te tengo fichado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, bienvenidos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bueno, pues un paso adelante, vigilante Kagachi, un paso para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te has excedido en tus obligaciones. Solo tenías que dar uno. Sote. Hombre, ¿qué pasa, Ares? ¿Cómo estamos? Hace directo por la mañana para llegar a los 50 followers, tío. ¿Cómo que no tienes 50 followers todavía? Por Dios, 50 followers para este hombre ya. Seguir a este hombre, gran persona. Gran ser humano, suscriptor de toda la vida, además, como digo yo. Y además hace como que juega cosas, no, hombre, no. Está guay, tío. Juega a No Man's Sky, juegas al de los camiones, ¿no? Al Elite todavía no sé si has hecho algún directo, pero yo haría. Así que ya os digo. Pero vamos, os lo pasaréis bien con él. Seguidlo, por Dios, que llega a los 50. Te sigo hasta yo. Elite, ¿me lo dejas a mí? Pues, pues, a ver, tío. Ahora. Venga. Teniendo en cuenta el suicidio en masa de 29 discípulos de la Arca de la Esperanza.
¿Fuiste tú quien, bueno, sobre los 19 suicidios, 29, lo que sea, del arca de la esta, ¿fuiste tú quien apresó al Navigator, navegador? Sí, Sobre todo. fui yo. ¿Y puedes aportar pruebas para soportar tus cargos de que fue él quien dio la orden? Solo va. Conocí a un chico más allá del velo, porque podemos pasar al mundo de los muertos y al mundo de los vivos, ¿vale? Los Watchers tenemos ese poder. Quien formó parte del suicidio. Me dijo que el navegador les había prometido a sus discípulos que se encontrarían más allá del velo. Y que los guiaría hasta allí. Pero era una mentira. Como podéis ver, él está en este mundo todavía. Y nunca ha tenido ninguna intención de quitarse su vida. Dice, no pude hacerlo. Se llama Guzan Musai, el notas. Era horrorizante. Sorry. Explícate, una miaja. Sorry. Nadie sabe lo que pasa después de que muramos. Miré lo desconocido y me entró el pánico, así que me agarré a la vida. Danga. Tú utilizaste a esa gente para tus propios beneficios. ¡Dakara! Buenos días, don Pepito, ¿qué tal? Y a cambio, ellos recibieron felicidad eterna. Te desafío a que encuentres el fallo en eso. Guiando a esas almas para que se pierdan, por así decirlo, almas perdidas, sabiendo muy bien que no podías cumplir lo que les habías prometido. No hace de ti nada más que un asesino. Dice, no los forcé a hacerlo. No he hecho nada malo. El real problema está en lo de, en la ¿eh? En la naturaleza desconocida de la reencarnación. Machinasai. Dice, perdón por los problemas, perdón por la intrusión. Pero no puedo dejar que esa mentira, no puedo dejar esa mentira. Adiós. Hostia, es una señora con una lámpara en la cabeza. Señora Lobelia. Deva. Dice, a ver, cuéntame, ¿qué parte de la ley de la reencarnación no está clara para ti? Sa. Respóndele. Demo. Pero Kotayo. respóndele. Vale. Todos venimos a este mundo sin libre de, bueno, ¿cómo se dice? Nacemos puros. Puros de Aníbal Smith. Me gusta que los planes salgan bien. Son puros esta gente. Vale, no tenemos recuerdos de nuestras vidas pasadas, ni nuestra relación de unos con otros. No sabemos, perdón, no conocemos ni la ira ni la tristeza. Lo que quiere decir que nacemos como entidades completamente nuevas. Y Sorete. sigue, sigue. Le ha hecho Uy. un sigue, sigue. Dime, cuéntame. Aquí la secta soy yo, o sea, porque vamos, es una secta de trote, lo de siempre, ¿no? ¿Quién decide quién es la secta, no? Es un poco. Y decir que para la gente que está viva, ¿qué confort hay en la. O sea, puede ganar con las leyes de la reencarnación? Tenemos que enfrentarnos a desconocidos sabiendo que nos rendimos nosotros mismos. Ese es el misterio sobre el que he intentado lanzar un poco de luz.
Pensé que quizás el pensamiento de viajar a, más allá del velo con tu alma y tus recuerdos intactos podría traerles un poco de... podría traerles ahí un poco de safety, no me sale ahora, seguridad y confort. Mattaku. Seguro una buena defensa. Si no, les hubiera sacado la pasta. Orokana. Vale, te da miedo la... te da el suficiente miedo a la muerte para escoger dejar a aquellos muertos a la deriva y dejar a que sus almas se desvanecieran. ¿Y te atreves a hablar de conexiones con la otra vida? Cuando un alma se desvanece, su conexión con esta vida se corta por completo. Como soberano, esto es la reina. Por eso lleva una antena parabólica en la cabeza, porque es la única que coge el plus. Como soberano, tengo el deber de proteger este reino del daño. Ahí. Y vosotros, los vivos, vinculados como estáis a la vida, tenéis el deber de celebrar toda creación. Ajá. Rechazar las leyes de esta tierra, llevar a las almas de otros a que se pierdan por ahí, o... Oh, joder. Espera. No me acuerdo cómo se traduce selfish. Egoístamente. Engancharte a tu propia vida, o sea, apegarte a tu propia vida es una ofensa a la gran orden, al gran orden, del más gran orden. Has traído el daño a esta a nuestra gente. No puede ser. ¡Damare! Cállate, hostia. Ha sido la decisión. ¿Entiendes la severidad de tus crímenes? El tío del bigote de atrás es la hostia, ¿eh? Está ahí. Con su bigote. Estoy seguro. Aún así, no te vas a enfrentar a la ejecución. En vez de eso, vas a vivir el resto de tus días en prisión. No, internet. Dice, menos mal que le di al chico el final que necesitaba. No me hubiera gustado ver que te viera aquí liándola. Por favor, sí, en verdad los diálogos, lo que es el solo dicen como la primera palabra y poco más. Solo dime una cosa. He escuchado que hay un arca en nuestras tierras que puede conectar con la otra vida. ¿Es verdad? Lo que has escuchado es una mentira. Ningún barco, no existe un barco así. Navío. No, solo dicen como la primera palabra o sueltan así una cosita y ya está. No tiene voice acting en toda la frase, vamos. Bueno, creo que era un auténtico creyente al final. ¿Dónde se lo llevan? A las mazmorras. A los ojos del reino, la reencarnación es sagrada y la muerte debe ser voluntaria.
Los criminales no se pueden dejar sueltos por ahí. Su. Ya veo. Tío verde con la mascarilla. ¿A dónde va a irse nuestro mundo? ¿Eh? ¿Mande? Yeah. Vale, una cosa es creer en el más allá y otra, pero poner tus esperanzas en solo en eso es de ser gilipollas. Si el rey no quiere ver el ciclo... perdón. Quiere ver continuar el ciclo de la reencarnación, no puede... No podemos ignorar a aquellos que miran al más allá como su salvación. ¿Noni? ¿Qué es esa voz? Sana. ¿Quién sabe? Lo que sea... Sea lo que sea, yo lo escucho un montón últimamente. ¿Te dice que quemes cosas? ¡Ne! Dice, en serio, ¿qué pasa con este ruido? Me da una miaja de miedo. ¡Ne! Kagachi. Kagachi, los vigilantes han sido invocados. Démonos prisa hacia el Days of Light. Oh, Days of Light. Tenemos que... No tiene nada que ver, ¿eh? Es una canción que no dice Days of Light, ¿vale? Pero el otro día cuando lo leí, ¿ves o no? Entendido. Ya, vamos. Pero Days of Light era el sitio donde teníamos que encontrar a la novia del pringao, que no había pasado porque estaba buscando a su novia al oeste, noroeste, este, al norte de algún sitio. Del noroeste del Days of Light, ese. Ah, Days of Light es esto. Esto no es Days of Light. Oye, ¿qué pasa, Kagachi? ¿Qué te cuentas? Urayamashi, ¿ne? Ha llegado tarde. Ha llegado tarde, pero con una mujer. Eres un maldito no sé qué. No sé lo que es el acebal. Y sabes qué frío. Has roto mi pequeño corazón. Creo que voy a llorar, guau. Era llorar, vale. Y descansa un poquito la lengua, Sail. Me está dando dolor de cabeza. ¡Callarse, que empezamos! ¿Estáis todos aquí? ¡Kushi! Bueno, voy directo al asunto. Higari ha muerto. Oh, Dios. Era un gran hombre, le queríamos todos. Muchos de nosotros le debemos muchas cosas. Estoy seguro. Era un modelo para todos nosotros. El Watcher ideal, el vigilante ideal. Pero no solo ha muerto. Ha muerto con remordimiento. No ha pasado. No, es verdad. No se ha movido ni un milímetro desde que ha muerto. Desde que... Kagachi, Mayura, quiero que vayáis con... No, tío, no. Vamos a matar a la rubia que me mola, tío. No me jodas, tío. Ya no quiero jugar más. Hijo de puta. Me cago en todo. ¿En serio? Ya, me he mosqueado. Espera un momento, se me pase. El Jigachi iba con esta. Ergo, no vamos a perder un solo Watcher. Vamos a perder dos.
cago en la leche. Me cago en la leche. Ay, no es bastante como matemos a los padres de los niños. Ahora matamos también a las novias y a las mujeres y a los perros. Bueno, Kagachi, Bayura, quiero que vayáis con Hitoha. Todo el mundo quedarse aquí y a rezar como si estuvierais locos. Iyoda. Hala, arreando. Dice, lo siento, pero no puedo manejar esto yo misma. Necesito que vengáis, claro, porque alguien tiene que matarte, pero... familia, amante o amigo, tu... tu deber con los caídos es el mismo. Hacer que se vayan con una sonrisa. Ver que se vayan con una sonrisa. Ay, Rubiales, te voy a espachurrar. Otosa. Papa. Bueno, padre, es la traducción real. Olvidar lo que ha dicho. Ir al pantano de Kiro. No, está en el pantano de Kiro. Cuidaos allí, tened cuidado. Tened cuidadico, lleváis los calzoncillos limpios. Y Kagachi, cuida de Hitoha. Claro. O no, ocúpate. No sabríamos decir si es cuida de Hitoha o ocúpate de Hitoha. Hala, pues ya sabemos lo que va a pasar, tío. Me cago en la leche. Hombre, con un poco de suerte se convierten en bichos chungos y me los llevo puestos. Molaría llevar a Hitoha. Hitoha lo peta. Mira, los espíritus que llevamos ahora mismo son este, que se llama Bartolo, y esta que se llama Antoñita. Están bastante guays, en general. Pero Hitoha mola más. ¡Rubiales! Bueno, vamos a guardar. Esto guarda solo, en verdad, ¿eh? Pero no sé por qué, manías. Las costumbres de los RPGs de guardar siempre. No, no sé. Las manías no las quita ni Dios, vamos. Esas consolas, juegos de Super Nintendo en el que solo tenías que guardar tú. Pantanos de Kiro. De Suk Fens. No sé qué significa, ni Suk ni Fens. Así que Fens, cenagales. Algo así. Lo que sea. ¿Suk será el nombre? No tengo ni puta idea. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si os dijera que sé lo que dice, es lo que es, sus engañaría. ¡Oh, Dios mío! Hay unos pingüinos con la cabeza ardiendo. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué problema tienes? Creo que lo estaban llamando al busca. Lo siento, estaba pensando en Hitoha. Oye. Y estate alerta o moriremos horriblemente. Lo sé. Pero tengo un mal rollismo sobre todo esto. Así como en el cuerpo. Específicamente. A ver. Nada, olvida que he dicho nada. Tengo un mal rollismo sobre el cadáver de Hitoha. Bien, bueno, mirad. Tomar pingüinos, un poco de hostias gratis y gratuitas. Hasta luego. Hay más, ¿de dónde han venido esos? Ahí está la mierda. Y luego. Hasta luego. Lanzamiento de pringado con lanza. Y rehostiamiento. Mola, ¿eh? Vale, me han dado una espada. Este está vivo aún. Oiga. Espera, voy a traerme unos cuantos. La mariposita esta, que es la niña, en verdad, de vez en cuando me cura. Le da como un pronto y me cura. Espera un momento. Ahí está. Lanzamiento de pringao con lanza. Y hostiaja que os lleváis, amigos. La verdad es que a lo mejor era más fácil pegarles desde el principio.
Bien. Hay un champiñón de la muerte ahí o algo. Voy a limpiar un poco. Pues bueno, el lanzamiento del pringao. Voy a limpiar. ¿Qué ha pasado? Eso no ha molado nada. El teniente de pringao te deja un poco vendido mientras lo lanzas. No, no nos vamos a engañar. Joder. Ay, vale. ¿Y esto qué es? Vale, esto es un pseudo bot. La leche. Vale, nos acabamos de comer un bonito estado alterado. No tan bonito, según se mire. Vale, otro de lo mismo. ¿Lanza el pringao para este lado, cabrito? Ah, vale. Ahora todo tiene sentido. Es mentira, todo sigue sin tener sentido. Voy a limpiar esto antes de hacer la misión. ¡Lanzamiento de pringao! Este, vale, ya podemos viajar al más allá en dos zonas. Pues no me empiezan a estar duros, ¿eh? Vale. Aquí parece que no hay más nada. Okay.
¿Y esto? Vamos a entrar, no, una mía. Mira, esto se ha muerto, ¿no? Vale. Tiene esta skill, o sea, te he dicho, puedes saltar. Saltar no está mal, esquivas bastante con el salto. Se lo mejoré, ¿eh? Y mejoró. Antes era una mierda, pero después de mejorarlo mola más. ¡Mierda! Lanza nueva. Vamos a ver. Ah, no, es la que llevo, ¿no? Esperemos que haya una tienda o algo, porque empiezo a llevar un montón de ítems. Vale. Sí, lo único que quiero es matar al pingüino. Vale, ahora. Bien, por aquí no podemos seguir. Básicamente porque no hemos cogido esto. ¿Dónde lo habíamos dejado? Ah, vale, aquí. Una vez que ya coges esto, entonces ya ves. Ups. Y puedes seguir probando. A ver. Joder. Qué ruina de ataque. Casi no. Vale. Hacia ahí es la dirección donde tenemos que ir. Hemos limpiado casi todo. Por aquí es donde venimos. Había bichos. A ver, si antes había bichos, ahora habrá bichos. Supongo. No. Pero no quita que queramos descubrir el mapa. Va a poder teletransportarnos después. Si lo necesitamos en algún momento. ¡Sí! A ver, lo guay que tiene esta es que tiene. Esta mierda. No. No nos hemos transformado. Si corremos más. Nene, ¿qué haces? Ahora. Vale. Ok. Niño, me llama Dana. Isla aquí. En la que aquí no hay nada, pero aquí había bichos.
¿O no? A ver, vamos a cambiar, vamos a subir de nivel a este. A ver si sube a nivel 6. Vamos a ponerle alguna skill así un poco random. A ver. Incrementa. No. Esto no puedo. Joder, son todas de 5, tío, ¿qué me dices? ¿Y qué? ¿También? No, son las mismas, ¿no? Ah, no. No, no. Aquí hay más, espera. Entonces. E1. Ah, vale. No. Toda la... Aparte de esa mierda, todas las demás. Venga, vale, va. Es que lo de manifestación yo no lo uso mucho. En verdad, cuando te manifiestas, matas un puñado, ¿vale? Pero. Rango 6, venga, ya subió. Vale, ahora lo subiremos a 7. Cuando suba a 7, nos cambiamos a la otra. O bueno, en verdad lo voy a usar cuando me dé la gana, ¿no? Porque. Vale, ya hemos vuelto. Vale. La Isa corre más, ya lo digo. Puedes hacer esto. Bueno, aquí están los de la misión, ¿vale? Pero allí hay bichos. Así que... Y tumbas, para romper. Súper bien, bien. Quiero probar esta skill. Joder, no toma. Ahí se mola más para pegar golpes normales. Las cosas son lo que son. Sí que es verdad que mola porque pega golpes dobles y eso, pero... Por ejemplo, este golpe es la hostia. Pega muchos golpes dobles, de hecho. Pegas tú, luego pega ella y tal. Y no está nada mal ese rollo, pero... Y luego, porque yo creo que la espada en sí, en golpes normales, pega más que la lanza. Adiós. Pues luego puedes correr más porque tiene esto. Volve, no toma, tienes otra vez. ¿Soy yo o hay un agujero negro de la muerte mortal? ¡Suscríbete al canal!
Hijo de puta, es un puto punto de respawn indestructible infinito, tío. Definitivamente el Zap mata más. Pero además no por poco, mata mucho más. A ver. Hombre, esta si le estás viendo, también mata, pero vamos. Bueno, veamos la zona que se cuece por aquí. Coger esto. Espera, a ver. A ver qué hay ahí primero. Oh, Dios mío, es una isla de escampado gigante. ¿Dónde vas? Sekai o kaeru ka. Adiós. Watashi no inori de. Adiós. A ver, esta si la usas bien también mata mucho. Lo que pasa es que es más jodido de usar. O sea, es más difícil de acertar, tiene el rango más corto. De todos los momentos en los que podía cargarle, le cargo justo cuando tira el veneno, tío. Vamos a investigar primero esta isla que está más cerca y ahora volveremos y ya vamos a la misión. Parece que no hay nadie. De hecho no hay una mierda, pero vamos, tiene una pinta de isla de boss que no se le acaba. Null Stone. Ah, vale, esas son las bolitas de fuego esas que no sabemos para qué sirven. Nueva. Vamos, en cuanto a golpes a palo seco, con la espada pegan más que con la lanza.
Pero en skills la lanza pega más. Con la espada también te tienes que acercar más, ¿eh? Bueno, estamos en la villa. Yigari. No, aún no. No quería morir. Hay muchas cosas que quería hacer. Lo sé. Tranquilico. Pero no puedes pensar así, no debes. Pero... Llorón. Espíritus no lloran, no tienen glándulas lacrimales. Ah, ahí estáis. Los dos. Así que habéis venido, gracias, hombre. Estoy seguro que estará bien, solo necesita tiempo. Entendemos, no tenemos prisa. Tomaros el tiempo que queráis. ¿Vas a morir? Arigato. Gracias, hombre. Ne. Tengo una petición que haceros. ¿Nande shou? ¿Qué quieres? Jitsuwa. Hay unos cuantos perdidos, no muy lejos de aquí. ¿Podéis matarlos? Ya los he matado. No quiero dejarlo aquí. Hai. Sí, hombre. Ahora vamos. Nosotros nos ocupamos. Gracias. Un abrazo. Un besico y un abrazo. Y un besico. Bien. Vale, es que le he dado la B, perdón. Nene. Lo siento, Hitoha. Lo siento a todos. ¿Cómo ha pasado esto? Porque eres un inútil. Porque estabas en modo super chungo. Vale. Dejo a los perdidos para ti, Kagachi. Y Gary, no soy yo, estaré bien. Ves, corre, ¿vale? Ves, corre. Ay, estaréis bien. Bien muertos, es lo que estaréis. No vuelva, los dos. En vez de uno, dos. Nuestro índice de muertos se habrá multiplicado por dos. ¿Qué coño es esto verde? ¡Hostia! ¿Qué coño es esto verde? ¡Seré gilipollas! ¡Toma, un espíritu nuevo! New Spirit in the World. Vente, hombre, un diamond de estos. Hola, me llamo Antoñica, era la otra. Andresina. Toma mis poderes. El alma del Daemon Día resuena con Kagachi y se convierte en su guardián. Qué bonito. Qué robot. Coño, llevo una pistola y un trabuco. O sea, un trabuco y una ballesta, ¿no? Un Daemon muy refinado. Día siempre prioriza a sus compañeros por encima de ella misma. Todavía tiene memorias recuerdos distantes de cuando vagaba por la oscuridad. Y una pequeña luz danzando en la palma de su mano. Como una pequeña luz. A ver, lo que sea. Lleva una ballesta en una mano y una pistola en la otra. Día lanza un montón de ataques desde lejos. Puede lanzar en el aire, ganar distancia y tal, 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 tal. ¿Puedo customizarla aquí? ¿Customizarla? Ah, es verdad. Party. Festival. ¿Dónde estás? Asignado. Ya. Aristócrata. A la saca. A la sacócrata. 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 Vale, ya estás. Ya estás asignada. Voy a guardar. Guardócrata. Podría haberla equipado con drócrata primero. Diamonds, poseído, asignado. ¿Qué le pasa? Hostia, hemos especializado una habilidad. Qué guay, Affinity. Bien. Festival del humor. Asignado, veamos. Y
equipamiento, aristócrata. Y diré, ¿por qué estás cambiando de equipamiento ya? Porque es que me cayó esto ayer. Cirujano, paraliza o affinity. Paraliza o affinity. Affinity, affinity siempre. Cirujano. Rima con me la agarras con la mano, pero no lo quería decir. A ver. Equipamiento. Sockets, joder. La primera que me cayó es la que más molaba. Equipamiento y chinchuchi. Adiós, la virgen de la virgen descalza, chaval. Skill attack. A ver, la mía que da. Critical chance. Creo que nos vamos a quedar con critical chance. Hostia, esta tiene dos huecos, pero no tiene nada puesto. Madre mía, mirar a ver si manda espadas. Hostia, tío, soy el puto basurero. A ver. Madre mía. La virgen. Vale, este muñeco. Y también salta, ¿no? Y saltamos y atacamos. ¡Hostia, cómo mola! Tiene su cosa, tiene su cosa. Vamos. He venido aquí a atacar a unas piedras. ¡Cómo mola! Ocupados de los perdidos que están ahí delante. Evidentemente, es ocuparos del boss que está aquí. No, es ocuparos del tangazo que me ha pegado. Ahora ha huido con el arma del otro. Dice, aquí no hay nada. Ya. Dice, ¿qué son esos perdidos? No hay ni un alma a la vista. Está comprando, está ganando tiempo. Vamos, tenemos que volver comprando tiempo. Adiós. Dice, fuera nuestro camino. Hitoja se va a ir. Bueno, no queríamos un perdidos. Dice, perderemos el tiempo si los dos nos quedamos aquí. Ve si píllala. Volveré cuando acabe. Vale. Bien. ¿Soy yo o los bosses cada vez son más grandes? ¡Adiós! 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 ¡Que me voy con el convoy! ¡Quita! Se ha llevado la Yuken de su vida. ¡Espera, espera! ¿Y ahora qué? Tío, es una mariquita de la muerte destructora de mundos. ¡Pero acierta, cabrona! Vale. Dios, 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 esto me aniquila. Corre, 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 corre. ¡Hadouken! ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios! Vale, vamos a hacer una cosa. Me sabe mal, quería matármela con esta, pero... vamos a tirar a la Yuken de la muerte mortal. Y vamos a cambiar a uno con el que podemos matarla. Mierda. Un poquito de lanzamiento de pringao. Me aniquila.
¡Estás que me pillas, capullo! ¡Lanzamiento de pringo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora eres tú el que está panza arriba, ¿eh? Vale, vale, me ha pillado. Cuando me tengo que callar, Aquí no hay más. ¿Qué hace? ¡Hostia! Esto no mola. Este lanzamiento de pringado en teoría llega a tomar por culo. A ver. Esto no nos va a gustar. Joder, tío, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. Ahora venga. ¡Qué guapo! Ah, no, es que no puedo esquivar. Depende del que llevo puesto, no tengo lo de esquivar. Hay unos que saltan, otros que tal. Depende de la skill. Vale, ahora no me deja cambiar. ¿Puedo desactivar esto? No. O sea, no me lo funda, no. Curioso. Ahora estoy poseído por el infierno hasta que... hasta que a esto le aparezca. Nada, si estaba muerto. No, no parezca. Si era fácil de matar el bicho, no... Así que ha huido. Temo. Uf, menos mal. Dice, tenía miedo de que llegáramos aquí y la encontráramos muerta. Dana. Aún así es peor de lo que pensábamos. Dice, nunca había escuchado a los vivos, que los vivos huyeran para unirse con los muertos, para proteger a los muertos. Dice, sigamos su pista, no puede haber ido muy lejos, a la otra isla. Vale. Espero que la pillamos antes de que esto se le escape de las manos. Vale, ya hemos perdido el... Ahí va. Bien, pues suerte. Creo que había alguno de estos que cuando me cambiaba me recargaba la batería. Bueno, la mejor para recargar el batería. Suponiendo que quede algo vivo por aquí, que no creo. Pero es que con un 82% no tenemos ni un puto... Bueno, sí, tenemos el buffo de ataque normal. Aquí hay un
otra isla que hemos limpiado antes. ¿Otro boss? ¡Mate! ¡Kitoha! ¡Aguanta! ¡Anatatachi! ¡No! Ya os habéis pensado yo que me seguiríais. No sé. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Sumanai. Es culpa mía. Kagachi Mayura, siento todo esto. Y de sí, deberías. No sé. Kitoha. Dice... ¿Qué estabas pensando hacer si no hubiéramos venido? Jeje. Dice, ¿qué sería? No sé, ni siquiera yo. Ah, no. Kitoha, vamos a mandarlo lejos. Vamos a enviarlo juntos. Soreba. Dice, no puedo hacer eso. Madre mía, ya está. Vamos a matar a la rubia, tío. Me cago en la leche. Dice, ¿tú qué? Watashiwa. Dice, he decidido que no volveré. Juré estar con él en la vida y en la muerte. Son... Dice, ya basta, Kitoha. Dice, Jigari no será capaz de pasar si sigues hablando así. Heikyo. Relájate, hombre. Yo me quedo aquí con él. Así que te lo ruego. ¡Ya! ¡No! ¡Wakatte! Por favor. ¡Ya desu! Que no lo voy a hacer. ¡Onegai! Por favor, he tomado mi decisión. Dice, yo no voy a volver, no puedo volver. Yo lo hago. Ya está, es que soy un puto psicópata. Nuestro personaje es un puto psicópata. No, no lo hagas, Kagachi. No. Dice, no es muy tarde si actuamos ahora. Comiende. Lo siento por ser tan egoísta, lo sé. Da igual, soy un psicópata. Dice, impensable para un vigilante, ¿eh? O para un watcher. Dice, bueno, no. Es porque soy un watcher. Que creo que podemos encontrarnos en la siguiente vida. Por eso quiero ver que esto acabe ahora. Cuando todavía compartimos un vínculo. Dice, no quiero morir porque creo que nos encontraremos en la siguiente vida. Quiero morir porque no puedo vivir con él, sin él en esta. Lo siento. No lo sientas. Pero no tengo remordimiento. Ya, pero el otro sí, el otro va a ver cómo te matan. Creí que el otro va a irse así tal cual. No sé, no tiene ningún sentido. Ah, estás muerta, ya, yo estoy vivo, ya, tú estás muerta. Ah, pues mátala. No sé, no tiene sentido. Vivir vuestras vidas como os parezca y confrontar la verdad con vuestros propios ojos. Ahora mate, tío. Y la mata así. Y además se escucha el puto ruidito de la cabeza rodando, ¿sabes? Es que hay que joderse. ¿Por qué? Putos suspensivos. Momento, que es que se me ha desconfigurado esto y no consigo ponerlo bien. Vale. No sé. ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde? Dice, no hubieran estado, no han sido suficientes las oraciones por los muertos. Damare.
Nuestras vidas están construidas en los vínculos, sobre los vínculos que formamos unos con otros. Estos vínculos no son tan frágiles. Y no pueden ser rotos solo por oraciones. Debes haber olvidado esto cuando perdiste tu humanidad. Ya, se convirtió en mariposa y pasa de mí. Problema resuelto, ahora no somos uno menos, somos dos menos. ¿Qué? Dice, como estoy seguro que sabéis, menos niños están naciendo en nuestras tierras que en los tiempos que han pasado. La reencarnación es la piedra angular de nuestra sociedad. Así que esto es un problema chungo, muy grave. Dice, es concebible que un culto malicioso promueva una falsa ideología que contra nuestros preceptos más básicos. Como hizo el arca. Consecuentemente podemos... podemos ver una ruptura en aquellos que tienen, o sea, aquellos que bueno, que van esparciendo los ideales heréticos. Herejes. Es vital que hagamos todo lo que podamos para asegurar a la gente y soportar al soberano. Yo y a nuestro soberano. Mantener esto en vuestra mente en todo momento. Pues ayuda a la impresión de que algo estamos haciendo. Dice, oh, me dio dolor en el culo. ¿Cómo? Tengo que ir a Lake Lud solo. Vaya mierda. ¿Cómo puedo salir de aquí? El reino y su gente están temblando bajo el peso de nuestros ideales, o sea, están fundando Groarin, ¿qué coño es? Me da igual. ¡Chotto! Ah, pues eso, están temblando, ¿no? Están, no sé. Padre, la gente te puede oír. ¡Mo! Dice, callaros vosotros dos. ¿Yeah? Dice, no os equivoquéis. No estoy hablando en contra de los preceptos. Dice, simplemente creo que es una tontería esperar que la gente esté agradecida por la muerte cuando no tenemos ni idea qué pasa una vez que atraviesas el velo. A veces... todo parece que no tiene sentido y muy frío. Dice, es demasiado pedir a la gente que hagan lo mejor que puedan para vivir las vidas que tienen. こちらへ. Dice, vosotros tres, ¿quién habla con vosotros? ¿Quién son vosotros tres? Yo quiero hablar contigo. Ah. No puedo creer que llegaré haya muerto.
Pensaba que seguramente sustituiría a Cuchi algún día. Pues no. Yugari era un buen hombre. Él cuidaba de la gente a su alrededor. Mucho más que otros. Bueno. ¿Y la otra qué pasa? ¿Ya nadie se acuerda de ella? La otra está viva, ¿no? La otra nada. En fin. En fin. En fin. Sin comentarios. A ver. Sate. Tengo una tarea para vosotros. Quiero que os... capturéis al carnicero. ¿El carnicero? Oh. Un asesino brutal. Ya está enlazado... Ya está vinculado a tres muertes. No había conexión entre las víctimas. Aparte de su localización. El asesino... Parece ser que es bueno con la espada. Vale, quiero que os dividáis y barráis las calles traseras. Las calles de atrás, yo qué sé. Mantener un ojo en los perdidos. Algunas de sus víctimas puede que todavía estén por ahí, dando vueltecicas. Sate. Así que lo primero es lo primero. Miremos por los perdidos. Dios. Mayura y yo miraremos alrededor del palacio. Omaewa. Karachi, tú busca en el área cerca de la puerta. Hay dos puertas. Fucker. Bueno, vamos a hacer una mini pausa. Ay. Mini pausa. Oh. Ey, Kagachi, Cuyo hace así. Si alguien te hace así. Mini pausa. Vamos a poner esto aquí un momento. Y vamos a poner un marcador. Y así tenemos dos de estos. Bueno, no está mal, hemos hecho una dungeon, ¿no? Hemos hecho la primera dungeon. Ahora vamos a por la segunda de hoy. Son las 12:55. No está mal. Así que... vamos a ello. Pues de momento está muy guapo el juego, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Por lo menos a mí me mola. ¡Eh, Kagachi! ¡Cuyo! Le he hablado con vosotros, ¿verdad? Tú, Cuchi y Mayura. Así que, ¿de qué habéis hablado? No.